Hacemos desplacemos la discusión del ámbito estrictamente de la técnica financiera y presupuestaria al político. Hay un gobierno y un partido, una serie de partidos, en una comunidad autónoma española que están en un proyecto de destrucción de la Constitución y de liquidación de la nación. Un proyecto explícito, agresivo y implacable. Pero que no lo esconden, o sea, te lo dicen. No. Eso es un problema político de primera magnitud, porque quieren destruir la matriz de nuestros derechos, nuestras libertades, lo que somos, nuestra historia, todo. El que podamos ser algo en el mundo, lo quieren destruir. Por tanto, son nuestros enemigos, enemigos mortales, en el sentido político, de cualquier español decente. Y esta gente ha despilfarrado dinero de una manera tan brutal que tiene un déficit tremendo y una deuda gigantesca. Y ahora dicen que les paguen y que les alivien eso. Porque si no, no pueden pagar los hospitales, las escuelas, la dependencia de las pobres personas que necesitan ayuda. Bien, eso es un chantaje intolerable. Es más, tal como corresponde a esta banda de delincuentes, es practicar su habitual inmoralidad, que son chusma. Porque se ha sabido todo lo que han venido robando, se ha sabido, está escrito, está... O sea, por tanto, son chusma. Léete el libro La Pasta Nostra de Javier Horcajo, fantástico, que allí está explicado punto por punto y de euro por euro. Bueno, pues entonces, ¿qué hace un político de verdad? O sea, un político que está al frente del gobierno de esa nación amenazada. ¿Qué hace? ¿No tienes dinero? ¿No puedes pagar las nóminas? ¿No puedes...? Ah, pues mira, siéntate, que vamos a hablar del tema. Parlemna, que decimos sí, allí. Parlemna. Parlemna. Y entonces le digo, mira, Arturet, mira, tú tienes este problema y el Estado español, que por cierto no anda muy boyante, pero todavía puede aliviarte el asunto. Pero yo te voy a decir una cosa. Se ha acabado la independencia, se ha acabado el referéndum, se ha acabado la agencia tributaria, se ha acabado el Consell de Transició Nacional, se han acabado los consells comarcals, se ha acabado la Embajada de Buenos Aires. Y se ha acabado la discriminación lingüística en Cataluña. Y todo eso lo vas a hacer. Y en el momento que hagas todo eso, pero no antes, empezaremos a hablar del problema de tu déficit. Y te diré más. Si no quieres hablar de eso y tiras para adelante, te dejaré quebrar. ¿Lo entiendes? ¿Me has entendido bien? Quebrar. Y no podrá cobrar ni el mozo de escuadra, ni la enfermera, ni el maestro. Y como han de cobrar, porque como comprenderás, el Estado español no los va a dejar sin cobrar, ¿sabes lo que haré? Voy a intervenir la autonomía, de acuerdo con lo que dice la Constitución. Y tú te irás a tu casita y el Estado se hará cargo de la comunidad que tú no has sabido gestionar.